hacer. ¡Vamos al trabajo, el lobo! ¡Yeah! 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 ¡A la verga! ¡Viva la cimarrona! ¡Viva! ¡La mano, amiga! A ver, ¿dónde? ¿Dónde le agarramos? ¡Aguas al carro! Solo muere quien se olvida de que la leyenda viva, sigue viva. Nunca se le porque no, 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 no,
chingado, decía. Todo me chingan. Todo mundo me chingan. Y que me jodan, hija. Pásale, pásale. No, es que ofendió. No se encabronaba porque la gente le preguntaba quién se coordinó los coches. ¿Quién es Marcela? No se encabronaba. Pásale, Marcela, pero métase porque... Sí. Aquí va ella. Pero Volari. Ya voló el Volari. Hermano. El Volari le robó el coche. ¡Eh, Volari! ¡Que saque del coche, güey! ¡Saca el coche! ¡Volari! ¿Quién se robó el coche? ¡Volari! ¡Ven para acá! Pero como ya no coge con nadie, me vale verga, dice. ¡Que roba el coche! Gilberto, la neta, plebes, a la manera de ser de él, o de ella, como quieran decir, va a estar muy cabrón porque, sinceramente, ¿cuántas personas como Gilberto han conocido en esta vida? Trabajó en el Burning Bar, decía él, de los mochis. Ella sabía que ella era mucho. Las cartas. Hay veces que yo venía y me la encontraba, papá, en las cartas. ¿Qué pasó? Vieja, estaba jugando en solitario. Chinga tu madre, estoy haciendo una cigarra aquí para saber qué va a pasar. A mí me echó las cartas, no había cartas. ¿Y dónde está el sushi? ¿Dónde está? ¡Viva! Ya quisiera comer donde yo he puesto el culo. Esta señora era testigo de que le mandaba tirar todas las mejoras aquí. Del restaurante Los Arcos, del dueño de Los Arcos. No, pero primos.